Ya es hora. Señor, te damos gracias. Queremos bendecirte. Queremos agradecerte tu gran amor, tu bendita misericordia y tu enorme bondad. Y pedimos, Señor, tu respaldo la dirección a través de ti, hermosísimo Espíritu Santo, para que nos conduzcas y nos dirijas en el mensaje de hoy y que sea conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre del Cielo, Espíritu Santo, Señor Jesús, guía y dirige tu palabra. Amén y amén. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es algo que de alguna manera he predicado a través de muchos años. Es de los primeros conocimientos que Dios me dio. Pero sabemos que hay cosas que en ocasiones se tardan, que no son rápidas. Por ejemplo, Job, perdón, Jacob se enamoró de Raquel y por ciertas situaciones le dieron a la hermana Lea. Y pasaron siete años hasta que le tocó a Raquel. Pero seguía bajo el yugo de su cuñado. El chiste es que para poder librarse ya de su cuñado, tuvo que pasar 20 años para ser libre. Poquito tiempo. Si te hablo del pueblo de Israel, Dios le dice a la tierra prometida: pudiendo llegar en once días, once días se convirtieron cuarenta años. Imagínate esperar 40 años una bendición. Yo no sé tú qué estás esperando. Yo no sé tú qué, qué anhelas de parte de Dios, cuál es tu sueño, cuál es lo que tú quieres que suceda en tu vida, pero en ocasiones, en los tiempos de Dios, hay veces que se tarda un poco, si no es que muchos años. Y son años de, dice la Escritura, Proverbios. Que la espera es tormento de corazón. Cuando tú estás esperando algo, pues no llega, no llega y tu corazón se atormenta. Y lo que yo hoy voy a compartir, pues es algo que en mis 25 años de pastor, 26, no lo he visto. No lo he visto. Dios me lo dijo hace años atrás. Mi primer año de pastorado. Y al día de hoy no lo he visto. No lo he vivido. Pero el hecho de que no lo haya vivido o no lo haya experimentado no quiere decir que no habrá de pasar. Va a pasar. Esa es mi confianza. Esa es mi fe. Esa es mi certeza. Va a suceder. Pero yo estoy contento porque ¿qué creen que me dijo Dios? Ya es hora. Y yo dije, Señor, después de tantos años, empecé en el pastorado siendo, bueno, obviamente más joven de lo que usted me ve ahorita. Hay fotos que he visto un chamaco así todo delgadito flaquito flaquito escurridito escurridito y hoy años después arrugado y barrigón pues pero yo creo que va a pasar ya es hora y, y yo y tú me vas a preguntar pastor de qué de qué porque el mensaje va para ti ni siquiera es para mí el mensaje es para los que están escuchando los que están aquí presencialmente que hicieron el esfuerzo de venir lejos mi hermana anita desde chilpancingo guerrero toda la noche viajando mis hermanos de hidalgo y cargados con todo el alimento y en el seguramente en el camino y te llevaste eso ¿Qué crees, mamá? Se me olvidó. Porque seguro pasó. Seguro. Entonces, agradezco por los que vienen de lejos, de Toluca, ya cerca de Huizquilucan. Entonces, el mensaje es para ustedes. Porque ustedes lo van a escuchar. Ya es hora. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Me dijo Moy, antiero ayer me preguntó, no, la semana pasada, pastor ya sabe de qué va a predicar. ¿Te acuerdas que me dijiste? Le dije, no sé, ni idea. No tengo la más mínima idea. Porque no la tengo. Toda la semana, pues, eh, estuvimos trabajando, haciendo, pintando, arreglando, poniendo lonas, bueno, bueno. Y luego con la, lo de mi mamá, visitando doctores, yendo al laboratorio. Toda la semana no me senté a estudiar la palabra. Y por ahí de las cuatro de la madrugada dijo Dios, ya es hora. ¿De qué, pa? ¿De qué? ¿Quieres recibir el mensaje? ¿Tienes la fe suficiente para creer lo que te voy a decir? ¿De veras tienes la certeza, la confianza? Pues entrémosle. Mateo 17, 1. Y después de seis días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y empezamos dando datos. Pedro, piedra, duro de corazón, de acuerdo al significado, piedra. ¿Cuántas? Pedritos hay aquí. Bueno, te lo digo más bonito. ¿Cuántas piedritas hay aquí? Duros de corazón, duros para entender la palabra, duros para creer en lo que Dios quiere hacer, duros para entender. Bueno, se subió a piedra. También se llevó a Jacobo, su plantador. Mentiroso, engañador, tramposo. Y se los llevó. Entonces ahí va Piedrita y su plantador. Pastor y Juan. Bueno, por lo menos uno, más o menos, a quien Dios ha favorecido. Ay, dije, bueno, por lo menos. Entonces. Se los lleva aparte a parte de un monte alto. Y qué tremendo. Digo, yo lo he compartido, lo he predicado, lo he enseñado. Y lo tremendo es que Dios siempre añade algo. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Oye, esto es tremendo, porque se lleva a piedra y a su plantador porque los quiso favorecer. No estoy más que dando la definición de los nombres. Se llevó a piedra y a su plantador porque los quiso bendecir. O sea que si bendijo a piedra duro de corazón y bendijo al mentiroso engañador y suplantador y los quiere favorecer, ¿tú ¿será que a ti no te quiera favorecer? Digo, pregunto, ¿será que no te quiera favorecer? ¿Será que hoy no te quiera bendecir? Entonces, ¿estás dispuesto a ser bendecido? Bueno, me apuro. Los lleva a un monte alto, se transfigura delante de ellos y resplandeció su rostro como del sol. ¿Pero qué crees? Jesucristo resplandece y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Cómo? No. Ni se percataron, ni se enteraron. Pero si ahí está diciendo claro que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz, pues no se dieron cuenta. No me crees, Lucas 9, 28 al 32. Ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a piedra, a Dios ha favorecido y a su plantador. Y él se subió al monte a orar. ¿Quién? Jesús. Y piedra. Y su plantador. Y a quien Dios ha favorecido. ¿Qué crees? Roncando y durmiendo. Nuestro Señor Jesucristo orando y ellos dormidos. Ahí lo dice. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su ropa se hizo blanca y resplandeciente, y he aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero ve lo que dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. O sea, mientras Jesucristo resplandeciendo su rostro como el sol, sus vestiduras como la luz, Moisés y Elías pasando un hecho milagroso, sorprendente, sobrenatural, pues piedra su plantador y a quien Dios ha favorecido, roncando y durmiendo. ¿Cuántas veces Dios habrá resplandecido, habrá brillado delante de nosotros y no nos hemos dado cuenta? No nos percatamos, no nos enteramos, porque nos agarra qué? Dormido en las nubes. Pero, qué bueno que hubo un pero, qué bueno que hubo un pero. Pero cuando estuvieron bien despiertos. De repente, como que, oye, ¿qué es ese ruido? Yo siento algo raro. Oye, no se sé, estaban roncando. Apaga la luz, no se puede dormir aquí. No sé qué pasó. Pero obviamente, porque esto fue en el monte Hermón, en la oscuridad, en la tiniebla, espiritualmente hablando, y de repente se aparece la luz. Y entonces se despiertan. Es como cuando tú estás dormido. Esposo o esposa, y de repente alguien llega a la recámara y te prende las luces. Y además, hasta te aseguro que muchas veces te has enojado. Oye, estoy durmiendo. ¿Por qué prendes la luz? No me dejas dormir. Apágale. Bueno, no sé qué dijeron. El chiste es que se despertaron. Cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y los dos varones que estaban con él. Entonces, los vinieron a despertar. Les prendieron la luz. ¿Alguna vez te han despertado así? Bueno, y aquí empezamos. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó, por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te va a alumbrar Cristo. Y es exactamente lo que pasó con piedra con su plantador y con quien Dios ha favorecido: Pedro, Jacobo y Juan, que estaban durmiendo, les prendieron la luz y le dijeron: Estos están muertos. Hay que despertarlos. Los tengo que alumbrar. Amén. Pero ve, dice ahí, Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora. De levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. Pero esto es que, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de que te despiertes, ya es hora de que te levantes, ya es hora de que Dios te alumbre, ya es hora que dejes de estar entre los muertos, dormidos, apaciguado, atarantado, como tú quieras, ya, ya es tiempo de que te levantes. ¿Cuántos pues se quieren despertar? Ni cuenta te has dado que hemos estado dormidos. La noche ha pasado. Ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, si Dios resplandece, ¿para qué crees que fue? Para darte las armas y vestirte. De luz. Despiértate tú que duermes. O sea que, cuidado. Yo sé que hace sol. Yo sé que tal vez no es una fecha muy cómoda. Yo sé que a lo mejor. Pero mantente despierto, porque lo que viene te va a bendecir. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. Amén. Pastor, pero es que está haciendo calor. Sí, lo sé, que está haciendo calor, pero algún esfuerzo tendrías que hacer. Amén. Es más, le autorizo, si alguno de que está a su lado empieza a cabecear, pégale un codazo. Tiene permiso. Si es familiar, jálele la oreja. Dele un, con cariño, despierta tú que duermes, levántate de los muertos porque Cristo te va a alumbrar. Amén. Entonces, concedido el permiso. Pero espérame, espérame. Vamos desgranando. Después de seis días, Jesús tomó a piedra a su plantador y a quien Dios ha bendecido. Y los llevó aparte a un monte alto. O sea, que los toma de aquí y ¿qué hace? Los apartó y los llevó acá. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, para aquellos que les gusta saber un poco de la Biblia, saben lo que significa santidad. La palabra santidad es una palabra que significa ser apartado, ser separado, ser tomado. Y apartado, eso significa santidad. Dios te toma y te aparta. ¿Para quién? Te saca de aquí y te pone acá. Te saca de las tinieblas y te manda a su luz admirable. Te aparta. Por eso dice la escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no quiere decir que tú te tienes que esmerar a todos los días a vivir una vida pura, santa y pulcra. Eso es imposible, no vas a poder hacerlo nunca. No es por obras, no es por esfuerzo. Si Dios no te aparta, no vas a ver al Señor. ¿Y a quién apartó? A la piedra y al suplantador. Híjole. ¿Hasta conviene ser piedra y suplantador? No, pues no, no conviene, ya lo eres. Desde que en tu vida antes de Cristo así éramos. Y Dios dijo, a estos, a este mentiroso, a este engañador, a este suplantador, a este duro de corazón, los quiero favorecer. Y por eso estamos aquí. Y por eso viniste de tan lejos. Y por eso te esmeraces Y por eso te esfuerzas. Porque algún día Jesucristo puso su mirada en ti y dijo: para mí. ¿Cuántos son bendecidos de parte de Dios? Entonces no es por tus méritos. Es por la bendita misericordia de Dios que estamos aquí. Amén. Entonces, los toma y los santificó, los llevó aparte. Amén. Entonces, pero fíjate, ¿a dónde los fue a meter? ¿A dónde los llevó? A un monte alto. Ahí los fue a llevar, los apartó, es decir, los santificó y los mete en un monte alto. Pero ¿sabes cuál es lo interesante de ese monte alto? Que era un monte infestado, era un monte contaminado, era un monte controlado por demonios, por potestades, por entidades espirituales. En las cumbres había altares de adoración naval. De hecho, ese monte es el monte Hermón, tantas veces te lo he predicado, y tenía tres cumbres. Y, los, y cada cumbre era el monte más alto de Israel, y entre más alto, pues era más importante. Entonces. Los altares de adoración más importantes a Baal estaban en las cumbres del Monte Hermón. eso es arriba y abajo estaba la, la, la entrada a la puerta del infierno. Entonces, ¿a dónde los voy a meter? A la entrada de las puertas del infierno y a las cumbres de adoración de adoración a Baal. ¿Cuántos le quieren entrar? ¿Cuántos me querían entrar? Y fíjate qué interesante, porque yo no sé por qué se me ocurrió. No lo sé, no tengo idea. Pero de repente empecé con el tridente de Satanás, Belcebú, Belial, Leviatán, Behemoth, etcétera, etcétera. Y me agarré de ahí. Dije, Señor, pues. Pero de todos esos. No prediqué de uno. Me faltó uno. Apolión. Ese se va a predicar hoy. Y vas a ver. Pero bueno. Estaban dormidos. Les prenden la luz se dan cuenta de la transfiguración de nuestro señor jesucristo y se dieron cuenta que estaban en medio de la, los altares de adoración naval y se dieron cuenta que estaban a la entrada de las puertas del infierno y qué hacemos aquí a ver si se te ocurre dormirte en este momento a ver si te vas a ir a roncar aquí están las potestades de baal acá están las potestades de este, el dios pan la puerta del infierno y toda esta región es la región más infestada de demonios y espíritus inmundos. Ahí están los Belial, ahí están los Belcebú, ahí están los Bege todos esos. Y a ver quién se va a quedar dormido. Amén. O sea, pastor, entonces cuando a mí alguien viene y me espanta y me jala la cobija y oigo aullidos en mi casa y arrastran cadenas y pasos en la azotea para que te despiertes. Es para que te pongas en pie, despierto, alerta. Para que no descanses, para que no estés roncando. Te tengo que dar una pequeña motivación, una terapia, para que te levantes. Amén. Desde que empecé con esa serie, me llegaron un montón de llamadas. Pastores que en mi casa está pasando esto y pastores que está sucediendo esto pastor y es que veo sombra pastor y que y yo dije ah vamos bien porque ya están despiertos y ya no se van a dormir amén amén sigues aquí conmigo sigues aquí conmigo bueno Acuérdate, dale un codazo al que está a tu lado. Ayúdalo, bendícelo, que no ponga de pretexto el calor. Ok. Pero espérame. Vamos a ver ese mismo pasaje, pero lo que dijo Pedro años después. Porque esto lo dijo Pedro años después. Cuando ya era todo un apóstol del Señor, dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17: Pues cuando él, Jesucristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. 25 años de pastor. Leyendo las escrituras, y nunca había leído este versículo, pastor. Qué burro, pues sí, qué burro. Yo digo, no la había, y yo me quedé. La majestuosa gloria le hizo esta declaración: ¿quién es la majestuosa gloria? El Padre, el Padre. La majestuosa gloria de Dios hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ay Dios, la majestuosa gloria. La majestuosa gloria. Yo quiero que aquí caiga la majestuosa gloria. Dice, y nosotros mismos, los que estaban roncando y durmiendo que se despertaron, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Eso lo escuchamos. O sea, no nada más resplandeció Dios, no nada más se transfiguró nuestro Señor Jesucristo, sino que ¿qué ocurrió? ¿Oyeron? Si hubieran estado dormidos... No oye nada. Si hubieran estado dormidos, no ven nada. Pero oyeron. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Ahorita te explico. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y nuestro Señor Jesucristo resplandeció, sus vestiduras se hicieron como la luz, su rostro resplandeció como el sol, y en medio del lugar oscuro brilló. Pero espérame, ¿qué dijo Pedro? Este es el Pedro que años después hace esta declaración. Dice, la majestuosa gloria dijo esto. Este es el Pedro de años de apostolado, de años de madurez. No es el Pedro recién despierto, recién levantado, que cuando abre los ojos se dio, en, se dio cuenta que estaba en medio de los altares de adoración naval y estaba a las puertas del infierno. No, este no es el Pedro. El Pedro después dijo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Oye, espérame, 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 espérame. ¿Monte qué? ¿Cómo pastor? ¿Cuál monte santo? Ahí está Baal, ahí está Pan, ahí están las potestades, ahí están todos los demonios. ¿Por qué a Pedro se le ocurre decir monte santo? Amén. Es lo que está diciendo. Desde el cielo escuchábamos. Cuando él dijo, mi hijo amado, en quien me tengo complacencia, cuando estábamos en el donde? En el Monte Santo. Y yo pregunto, ¿y qué tiene de santo un lugar donde está Baal y donde está Hermón? Ya se están acercando los codazos. Ya veo a gente. Aguante, mi hermano. De veras, aguante. ¿Qué quiero decir? A donde llega Jesús, haya demonios, haya espíritus inmundos, haya potestades, haya lo que haya, se santifica. Ahora, te lo voy a decir de otra manera. Antes de Cristo, ¿de qué estabas lleno? De miedo, de rencor, de envidia, de coraje, de frustración, de ira, de depresión, de tristeza, de enojo, de rabia. De eso estabas lleno. Y seguramente dos que tres demonios ahí dentro de ti, si no es que una legión. ¿Y qué crees? ¿Llegó Jesucristo a tu vida y te volviste santo? ¿Y te volviste santo? ¿Y qué esfuerzo te tocó? ¿Qué esfuerzo hiciste? ¿Hiciste algo para recibir esa santidad? Simplemente Dios te quiso favorecer. Dice, este, este mentiroso, este piedra, este suplantador, este mentiroso, este engañador que está lleno de un montón de demonios, de un montón de potestades, muchos rencores, muchas envidias, pero llego yo y lo santifico. Y como una vez le dijo al mismo Pedro, 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 lo que yo santifico no lo llames inmundo. Porque Pedro se las daba de muy puro y no quería comer un lienzo que bajó con animales. ¿Te acuerdas? Y Jesucristo le dice: Pues Pedro, lo que yo santifico no lo llames inmundo. Nadie tiene derecho a decirte inmundo. ¿Por qué? Porque ya estás santificado. Y no es por tu esfuerzo ni por tu capacidad, es por la bendita misericordia de Dios. Somos santos porque tenemos un Dios santo. Y Él nos apartó para su luz admirable. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Amén. Dale un aplauso al rey. Dale un, dale un aplauso, dale un aplauso. Son estrategias para que te despiertes. Entonces, a los dormidos, a los roncadores, a las piedras, a los suplantadores, a los mentirosos, Dios los santificó en medio de un altar de adoración a Val. Ahí, ahí, ahí. Sí. Amén. Bueno. Pero ya es hora. Ya es hora. Que te despiertes. Amén. Si alguien quiere agua, levante su manita. Pasa a nuestros hermanos. Amén. Ok. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Y como yo te dije, he esperado muchos años. El pasaje del monte de la transfiguración. Lo he esperado durante muchos años. Y Dios me hace sentir que ya va a llegar. No sé si tú quieres compartir esta locura conmigo, pero algún esfuerzo tendrías que haber hecho. Despiértate. Aparte de físicamente espiritualmente. Bueno. Pero espérate. Pasaron muchas cosas ahí y voy a ser breve. Marcos 9:7. Entonces se formó una nube. Se formó una nube cubriéndolos, les hizo sombra. Y una vez y una voz salió de la nube, "Este es mi hijo amado, a él oíd." Y era un monte infestado de demonios y de potestades que Dios santificó, que Pedro entendió, este es un monte santo porque aquí estuvo Jesucristo y donde está Jesucristo todo se santifica y santificó el monte y nos santificó a nosotros. Amén. Pero dice que viene una nube y que los cubrió. ¿Qué quiere decir eso de que los cubrió al hacerle sombra? Primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza que también se corte el cabello, pero si le es deshonroso para la mujer, pues entonces, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre de su cabeza. Entonces, cuando llega la nube y los cubre, ¿para qué creen que fue? para darles autoridad, para darles autoridad. Y te voy a decir algo, de todos los atributos que Dios da, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, tener visiones, profecías, sueños etcétera, etcétera. De todos, de todos, de todos esos, para mí, mi punto personal, muy personal de vista, el más grande es cuando Dios te da autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes autoridad, tú nada más das que la orden y se ejecuta. Cuando tú tienes autoridad, una más chasquea los dedos y se hace, porque tienes autoridad, tienes señorío, tienes donde mando. Y entonces, cuando llega la nube y los cubre, es como una especie de velo y es una señal de autoridad que Dios le otorgó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Amén. A semejanza de la mujer que dice que debe tener una señal de autoridad, y cuando te digo la mujer, te hablo de la iglesia. Hay iglesias que no tienen autoridad. Hay ministros que no tienen autoridad. Hay hermanos que no tienen autoridad. Amén. No tienen autoridad en acción. La tienen en reposo. Amén. Ok. Entonces, baja la nube, los cubre y les da autoridad. Ahora, esa nube les hizo qué? Sombra. Fíjate qué bonito. Génesis 1.26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio, autoridad, poder, señorío sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero dice, hagamos al hombre a qué? A nuestra imagen. ¿Sabes qué es lo interesante? Que la palabra imagen significa hacer sombra. La palabra hebrea, Selem, que significa hacer sombra. Ya también se traduce imagen, de hecho es la última traducción. Entonces, cuando dijo Jesucristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es que démosle Sombra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo manda la nube sobre de Pedro, Jacobo y Juan, les hizo que sombra. En otras palabras, primero les dio autoridad y segundo dice, porque los quiero a mi imagen. Pues es obvio que el que tiene la imagen y el que es parecido a Cristo, pues nomás chasquea los dedos y ocurre. Pero hay gente que no tiene la imagen de Cristo. No les ha hecho sombra. Entonces obviamente no tienen autoridad porque no viven la vida de acuerdo a Cristo. Cuando tú eres semejante a Cristo, pues es obvio. Te vuelves un Cristo en miniatura y tienes señorío, tienes autoridad. Y no hay demonio que se te ponga enfrente. No hay potestad. Hasta los animales te obedecen. Yo una vez viví eso. Ya tiene muchos años. Iba caminando allá por Xochimilco, donde, bueno, eh, eh, la madre selva es el, el mercado de las plantas madre selva, y al lado hay un bosquecito donde hay caballos, bueno, para los este, que van a visitar. Cuando voy pasando en un caballo, ¿qué crees que hace el caballo? Estiende su pata y agacha la cabeza. Yo me quedé y me fui y el caballo agachado extendiendo la pata. Yo dije este ha de estar entrenado, me quedo para los otros que pasaban el caballo ni los tomaba en cuenta. Yo digo a mí por qué a mí. El que tiene la imagen de Dios, tiene autoridad, tiene señorío, tiene reconocimiento y los mismos animales te lo reconocen. Aquí tenemos una perrita, la pelusa. Yo no le doy de comer, yo no la papacho. Yo no la cuido. Yo... Quien la cuida, quien la procura, quien la alimenta, quien la sana, quien la protege, quien la ve, mi esposa. Pero nada más entro yo, uh, se deshace en elogios. Yo digo, bueno, pero... Si yo ni de comer, ni te baño, ni te limpio, ni nada de nada, y, y me hace más caravana. Y yo digo, ¿será que está viendo la imagen de Cristo? Porque dice la escritura que nuestra vida está escondida en quién? En Cristo. Y si mi vida está escondida en Cristo, quiere decir que ya no nos ve a nosotros, sino ve a quién. La imagen de Cristo. Y el que tiene la imagen de Cristo, ¿qué hace la perrita? ¿Qué hace el animal? ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace el demonio? Tienes autoridad. Tú dirás que yo soy muy fijado. Y sí, sí, soy muy fijado. Yo con tal de mantenerte lo más a gusto, ahora sí que toda la iglesia la cubrí de sombra. Lona aquí, lona allá, lona allá, lona afuera, lo dije, no, quiero, me preocupaba que te diera el calor, me preocupaba que te durmieras, que te sintieras, no, no, dije, yo quiero que se sientan cómodos, bueno, lo más posible, y les puse qué, sombra, hasta que Dios me dijo, ¿por qué crees que pusiste esas lonas? Porque los quiero a mi imagen y semejanza. Y qué interesante, porque puse cinco lona. Bueno, pusimos Oscar y yo, mi hijo, pusimos cinco. Cuéntalas: una, dos, tres, y las dos de afuera son cinco. Y el cinco en la Biblia significa gracia, un regalo inmerecido. Y entonces, eso que estás viendo, aunque se ve feo para ti, o a algunos se lo verá feo, es porque dice: Yo les hago sombra porque quiero gracia para con ustedes. Quiero que sean a mi imagen y mi semejanza. Amén. A ustedes les va a pasar lo que a Pedro, Jacobo y a Juan. Se van a dar cuenta hasta el final. ¡Ah! Se están durmiendo, se están durmiendo. Yo ya sabía que esto iba a ser una batalla. Ya lo sabía. Pero es obvio que cuando te ven a ti o más bien, ven aquí a Jesús y ya no te ven a ti. Tienes toda la autoridad. Toda. Y no hay potestad que se te ponga enfrente. Amén. Hacer sombra, imagen. Bueno. Entonces, llega la nube, les hace sombra y los cubre. Dos cosas. Les dio autoridad para hacerlos a su imagen. Amén. Ahora fíjate. Marcos 3:13, y subió al monte, mira, subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Sube al monte y llamó a los que él quiso, tú, tú y tú. Los que yo quiero. Y designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar qué? Demonios. Tú no te has dado cuenta. Ni siquiera te has percatado. Pero tienes toda la autoridad para echar fuera demonios. Última vez que me vas a decir, pastores que me están espantando en mi casa, pastores que se escuchan ruidos, pastores que yo siento que estoy atorado, pastores que veo, mi hermano, tienes que entender algo, tienes toda la autoridad, eres a la imagen y semejanza de Dios, tienes todo el Señorío, tienes todo el poder, tienes toda la capacidad. Lo que pasa es que te lo tienes que creer, lo tienes que creer, lo tienes que asimilar, lo tienes que aceptar, tienes toda la autoridad de parte de Dios. No es que yo esté mintiendo, no es que te esté tratando de dar una plática motivacional, no. Toda autoridad nos ha sido dada para, ¿para qué? Hollar contra serpientes y escorpiones. Entonces, cuando tú me vienes a decir, pastores, que se están apareciendo demonios en mi casa, veo sombras, pues lo que te voy a decir, pues la autoridad, ejércela. Pastor, ore por mí. Pues sí, yo puedo orar por ti, pero tú tienes que ejercer el señorío, la autoridad. Porque ya lo tienes. Nada más que no lo usamos. De nada me sirve. Imagínate que esta es una botella. De esas de agua. Con su tapita. De nada me sirve tener la botella con agua. Con la rosca tapada. La tengo, porque la tengo. Pero si no la destapo y no me la bebo, ¿para qué la quiero tapada? Lo que te quiero decir es que tú y yo somos botellas tapadas. Ya nos tenemos que destapar para que fluya lo que está adentro. Pastor, ¿pero es que tengo adentro? ¿Tienes a Cristo? ¿No dice la escritura que tú eres templo de Dios, casa del Espíritu Santo? ¿No dice eso la Biblia? Entonces no has, entre, no has entregado tu vida a Cristo. Tienes a Cristo, nada más que eres botella tapada. Somos botella tapada, pastor. Sí, somos. ¿Cuántos te quieren destapar? ¿De veras te quieres destapar? Dirán en el mundo, soltarse el pelo. Amén. Entonces dice, te doy autoridad para expulsar demonios. Después dice Lucas 10, 17. Los setenta regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Se movió? Ah, perdón. Avísenme. Ahí está. Los setenta regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como de un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos porque de que vuestros nombres sean inscritos en los cielos. Amén. Pero la autoridad la tienes. Que no la ejerzas es otra cosa. La autoridad la tienes. La imagen la tienes. Dios ya te hizo sombra. Dios ya te bendijo. Dios ya te sanó. Dios ya te multiplicó. Dios ya te salvó. Eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Dios viviente. Tienes que empezar a ejercer la autoridad. Pastor, ¿y cómo le hago? Si la tienes, ejércela. Plántate ante el problema. Plántate ante la situación. Ponte de frente ante la situación y ejerce el señorío que Dios te ha dado. No le dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. No dijo así. Miren, y son versículos. Que nos han predicado desde hace 20 años, bueno, no sé cuánto tengas tú de cristiano, pero nos lo han enseñado una y otra y otra y otra y otra vez, y te lo repiten un domingo y te lo repiten el miércoles y el viernes. ¡Qué tremendo! Cristo resplandece, Cristo brillando, y los Pedro, Jacobo y Juan dormidos y ni enterados. Hay gente que le han pasado 20 años de prédica y no se ha enterado de lo que le han predicado. No se ha enterado. Les pasó dormido la prédica. Les pasó dormido la enseñanza. Pero ya es hora. Ya es hora. ¿De qué? Dios va a venir a despertarte. Dios va a venir a despertarte. Y si para eso tiene que usar uno que otro Leviatán, Begemot, Belcebú, Belial, etcétera, 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 lo va a hacer. Y si para eso te tiene que mandar dos que tres serpientes y escorpiones, lo va a hacer. Y si para eso te tiene que, porque ya no te vas a quedar dormido. Hasta ahorita no he visto ningún codazo, ¿eh? Y eso que ya hay muchos dormidos. Amén. Bueno, ¿qué más pasó ahí? ¿Qué más pasó? Dice que su rostro resplandeció como el sol. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que también has leído, número 624. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Eso se llama la bendición sacerdotal. Y si Jesucristo resplandece su rostro como el sol, ¿qué es lo que les digo? La bendición sacerdotal. Tremendo, porque cuando resplandeció su rostro como el sol, ¿cómo estaban ellos? Dormidos. Y ya les había dado la bendición sacerdotal. Quiere decir que a ti y a mí ya nos la dieron, pero no nos hemos dado. Y tenemos la bendición sacerdotal. Entonces dice Cristo, ya es hora. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de veras lo creen? Mira. Cuando resplandece el rostro, Salmo 104, 14, El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. Obviamente, si yo me vaciara aquí una tinaja de aceite, ¿qué pasaría con mi rostro? Brilla. ¿Qué pasó con Esteban? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un qué? Un ángel. Su rostro, eso se llama unción. Entonces, fíjate, lo subió al monte, les dio autoridad. Lo subió al monte para hacerlos a imagen y semejanza lo subió al monte para ungirlos y que su rostro brille. Y se dieron cuenta? No. Hasta que de repente escucharon cosas raras y dijeron, "Aquí está Dios." ¿Sabes que una vez dijo Jacob que estaba dormido durmiendo sobre una piedra se agarró una piedra, la puso en su cabecera, no sé si la agarró de almohada, pero dice que estaba recostado al lado de una piedra y estaban bajando ángeles del cielo sobre de una escalera y dijo, dijo este Jacob, Esto es casa de Dios y yo no me había dado cuenta. Ya te diste cuenta a qué Dios le perteneces? Ya te percataste quién te bendijo? Ya te diste cuenta quién te favoreció? Ya te diste cuenta lo que Dios hizo contigo? Te da autoridad, te da identidad, te da capacidad, te da señorío, te da poder. Y no nos hemos dado cuenta. Porque estamos qué? Ay, Dios. Mira, ¿Qué va a pasar? Yo voy a acabar, porque ya no aguantas. ¿Qué va a pasar cuando te despiertes? Algo va a suceder. Algo va a pasar cuando te despiertes. Fíjate, Mosca, tipo de demonio, no, es semilla de maracuyá. Ya iba a reprender. No, 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 semilla de maracuyá. ¿Qué va a pasar cuando te despiertes? Escucha lo que te voy a decir. Te acepto que te hayas dormido de aquí para atrás. Pero de aquí en adelante escucha lo que te voy a decir. Cuando te despiertes, y lo voy a decir con todas las letras, te vas a volver un Satanás. Híjole, pastor, a usted le hacen faltas horas de sueño. ¿Verdad que hasta te quedas así? ¿Qué? Lo repito. Y no estoy mintiendo y te lo voy a leer. Te vas a volver un Satanás y te vas a convertir en un Apolión. ¿Qué? Pastor, ¿de cuál? ¿Qué comió usted ayer? De la verde. Por cierto, pintamos todo de verde. Debajo de ese verde hay un color ocre rojo, tierra. Dios me dijo, se acabó la tierra, la etapa estéril, ahora viene reverdecimiento. Yo no sé si tú me lo crees, pero bueno, es lo... y fíjate, fíjate. Reverdecimiento, sombra, a imagen y semejanza de él. Te lo compruebo. Estabas tocando hace rato. Ya no vi la lista. No supe que ni me enteré de la lista. Yo ya había puesto el título. Ya es hora. Y de repente tú sacas una alabanza. Que la estrenaste hoy. Ya es hora. ¿Cierto o falso? Esda, pásale. Tócala tantito. No más para que se, para que se me despierten porque si no les va a caer los voy a agarrar dormidos. Yo no sabía que él iba a tocar. Yo ya había dicho, ya es hora. Yo ya sabía ese título. Llego y empieza a cantar una alabanza nueva que hoy se estrena que dice ya es hora. Y yo me quedo y fue cuando más empecé a brincar y a cantar. Dije: Bendito tu nombre, gloria a Dios, aleluya. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta. Con gran gozón, el rey está aquí. Oye, ¿oíste lo que dijo? No nos pusimos de acuerdo. El que nos puso de acuerdo se llama Espíritu Santo, bendito Padre del Cielo. A Él es toda gloria y toda honra. Él te dice, levántate, despierta, mi gloria está contigo. Te quiero favorecer, te quiero bendecir. Serás piedra, serás su plantador, pero yo te quiero favorecer. Y escucho eso y digo... Y más vueltas me puse a dar yo. Y yo empecé a hacer mi fiesta aquí. Dije, no, ya no me importa que me vean o no me vean. Yo estoy contento porque ya es la hora. Entonces, ahí te va lo que te dije. Cuando te despiertes, escucha. Te vas a volver Satanás. Y te vas a volver Apolión. Yo sé que ya estás imaginando... Pastor, pero a poco me van a salir cuernos, cola y trinche y... ¿Te lo compruebo? Lectura textual de la Biblia. Entonces el Señor abrió, ya no te vayas. Entonces el Señor abrió la boca de la asna, del burro. Bueno, de la burra. ¿Será que la iglesia en ocasiones es burra? No entiende, le cuesta trabajo, pero bueno. Entonces el Señor... Se fue la... Ahí está. Abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balán respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balam, no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de portarte, portarme así contigo. Y él dijo, no. Escucha. Entonces el Señor abrió los ojos de Balam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose. Se postró en tierra. Escucha lo que dice el versículo que sigue. Golpea la burra. Se le aparece el ángel y el ángel le dice, un ángel de Dios, le dice a Balán y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué Has golpeado a tu asna estas tres veces. Mira, yo he salido como adversario en hebreo, Satán. Satanás. Yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Entonces Dios envía a un ángel y el ángel le dice, el ángel de Jehová le dice a Balaam. Yo he salido para ti como qué? Adversario, como un satanás. Y estoy leyendo textual. No estoy interpretando, es lectura textual. La palabra adversario es satanás. Lo que pasa que satanás es una palabra que significa qué? Enemigo. ¿Enemigo? Entonces, yo he salido como tu enemigo, yo he salido como tu adversario, yo he salido como tu contrincante. Nada más que si te lo digo, yo he salido como Satanás, pues tú ahorita me vas a hacer cruz y vas a sacar los ajos y no sé qué me vas a hacer. Pero ya es tiempo de levantarnos como enemigo de nuestros enemigos, como adversario de los que nos humillan, como adversario de los que nos quieren fastidiar. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que digas, soy fuerte en Cristo Jesús. Que asumas tu identidad, que asumas tu señorío, que asumas lo que eres delante de Dios y persigues a tus enemigos. Dice el otro salmo, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí y a los pies del Señor cayeron. Salmo 18. pregunta ¿Cuántos quieren volverse a satanás? Enemigo de nuestros enemigos. Adversario de nuestros adversarios. Oye, ¿no estás cansado de que siempre las potestades nos estén espantando, nos estén humillando, nos estén avergonzando? ¿No estás cansado de eso? De siempre con miedo, con temor, con angustia, con pensamientos de muerte, de destrucción, de tristeza. De... No, 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 Ya no estás cansado de eso. Siempre lloriqueando como la muñeca fea en los rincones. Yo, bueno, yo, yo ya, créeme que ya, ya, ya estoy cansado. Ay, padre, bendíceme, padre. Mira. Levántate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Sal de entre de los muertos. ¿Cuántos quieren salir? Pastor, ¿y qué necesito? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Sí, nada. Dijo Dios, ya es hora. Ya se llegó el tiempo. El que lo quiera creer, que lo crea. Y el que no lo crea, pues muy problema de él. Pero yo si lo creo, yo lo asumo, yo lo tomo y yo me lo arropo. Dice la escritura que el reino de Dios es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Si tú quieres arrebatar esta palabra, pues tú sabrás si te la quieres apropiar, si la quieres vivir o quieres seguir llorando como la muñeca fea. Amén. ¿Cuántos quieren? Entonces, aquí está. Te vuelves un Satanás. ¿Qué vieron en Esteban? ¿Qué vieron en Esteban? Un ángel. Cuando ves a Satanás el, el feo y ve tu rostro como de un ángel porque estás bajo la unción, dice: Este sí es un Satanás. Este sí es un verdadero adversario. Este sí es un verdadero contrincante. Dice la escritura que los demonios creen y tiemblan cuanto más cuando uno está apropiado en el señorío de dios en la autoridad de dios en la identidad de dios y cree lo que dios le dice bueno hay un personaje en la biblia apocalipsis 97 que comanda un ejército de 200 millones de langostas que son demonios pero dice apocalipsis capítulo 9 versículo 11 y tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Y resulta ser que Abadón y Apolión, hebreo y griego, significa destrucción, destructor. El ángel destructor. Oseas 13, 14. De la mano del sepulcro los redimiré líbralos de la muerte muerte yo seré tu muerte satanás yo seré tu satanás apolión yo seré tu apolión ve lo que dice ahí oh muerte yo seré tu muerte y seré qué tu destrucción seré qué apolión lo dice o no lo dice yo seré tu destrucción, yo voy a ser Apolión para ti, porque te voy a venir a qué? A destruir. Yo a ti Satanás, pues ahora yo voy a ser Satanás. A ti muerte, yo voy a ser tu muerte. A ti Apolión, yo voy a ser tu Apolión. Tres cosas. Muerte, Apolión y Satanás. Cuando me voy al pasaje de la transfiguración, Tres personajes de la tierra, Pedro, Jacob y Juan, tres personajes del cielo: Jesús, Pedro, eh, digo, perdón, Jesús, Elías y Moisés, tres cumbres en el monte Hermón, por eso le llamaban los hermonitas. Resplandece su rostro, que es la bendición sacerdotal, y la bendición sacerdotal son tres versículos. ¿Cuántas veces golpeó Balán a la burra? tres veces. El número tres en la Biblia tiene dos significados, o es muerte o es vida. ¿Tú qué quieres? Le dice Dios al pueblo de Israel, escoge el camino para que vivas o escoge el camino para que mueras. Tú, tú, tú escoge, ¿qué quieres? Amén. Bueno, ya voy a acabar. Cuántos quieren convertirse en Napoleón? Qué tremendo. Porque ni trinche, ni cuernos, ni cola, ni nada. Simple y sencillamente autoridad, imagen de Dios, unción de parte del Padre. Obviamente. El enemigo no quiere que te enteres de esto. ¿Y a quiénes escogió para llevarlos al monte alto? ¿A quiénes? Dime los nombres. Pedro, Jacobo y Juan. Piedra, suplantador y a quien Dios ha favorecido. ¿Cuántos suplantadores hay aquí? Bueno, ex. Ex suplantadores. ¿Cuántas ex piedras? Amén. O sea, si Dios bendice a las piedras y favorece a los suplantadores, que no nos favorezca a nosotros, pero te lo tienes que creer. Ese es el problema que no nos lo creemos. La autoridad ya la tienes, porque ya nos fue dada. La unción ya la tienes. Dice Primera carta de Juan que tenemos la unción del Santo. Fíjate, ya tienes autoridad, ya tienes eh, unción, ya tienes los ángeles a tu favor, porque dice que mandara a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Entonces tienes ángeles, tienes unción, tienes autoridad, tienes imagen. Pero insisto, botella tapada. Podrá estar fría, recién sacada del refrigerador, limpia, agua de manantial de río, pero de nada sirve. Termino con un último versículo. Dice la escritura que, Jesucr que el espíritu... El Espíritu tomó a Jesucristo y lo llevó al desierto. ¿Te acuerdas del pasaje? Toma a Jesucristo y lo lleva al desierto. Ajá. Y dice la Escritura que él iba lleno del Espíritu. O sea, ¿cómo entró al desierto? Lleno. Porque iba en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lleno. Dice la escritura que salió en el poder del Espíritu. Entró lleno. ¿Y cómo salió? En el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Lleno. Lo tienes todo. Tienes la presencia de Dios. Tienes la autoridad de Dios. Tienes la unción de Dios. Tienes los ángeles a tu favor. Tienes todo de parte de Dios. Estás lleno. Tienes la imagen, estás lleno, pero no sirve hasta que no fluya la llenura que hay en ti. Y cuando fluye la llenura que hay en ti se llama poder del Espíritu. Porque entonces sí, le quitas la tapita a la botella y empieza a fluir la bendición. ¿Pero qué ocurrió de la llenura al poder 40 días en el desierto enfrentando a Satanás? ¿Te doy una mala noticia o te doy una buena? ¿Cuál quieres? ¿La mala? Ok, la mala. Cuando me hables por teléfono o me mandes un mensaje de que me digas, pastor, es que me están acosando espiritualmente, estoy teniendo visitaciones demoníacas, espíritus inmundos, espíritus chocarreros, ataduras, etc. yo te voy a decir, no voy a orar por ti. No voy a orar por ti. ¿De veras será capaz, pastor? Sí. Sí, porque te tienes que enfrentar al enemigo, te tienen que meter al desierto, tienes que enfrentarte a Satanás para que salga qué, el poder. ¿Cómo carambas? Perdóname la expresión. ¿Quieres ejercer la llenura que se convierte en, en poder si no enfrentas pruebas y dificultades? Si yo fuera fisiculturista, de esos que hacen este pesas, ¿tú crees que con una barra y dos pelotas así me haga 20 mil mi músculo va a crecer? ¿Tú crees que se me va, a hacer, me va a hacer así? Una barra con dos pelotas. Bueno, globo si quieres. La pelota es muy pesada. ¿Tú crees que con eso me voy a volver fuerte? ¿Un, ¿Cómo era? Un Charles Atlas, así. ¿Qué necesito para verdaderamente sacar? ¿Qué necesito? Peso. Peso. Necesito peso. Bueno, ¿y por qué necesito peso? ¿Sabes qué significa la palabra gloria? Peso. La palabra gloria significa peso. ¿Sabes qué dijo Pedro años después? La majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso dijo Pedro años después. ¿La, ¿Qué? Majestuosa gloria. En otras palabras, el majestuoso y grande peso. Dios para levantarte, Dios para fortalecerte, Dios para empoderarte te va a mandar ¿qué? No te va a mandar globitos. Ni te va a mandar pelotitas, ni te va a poner plumas. Eso no te va a hacer fuerte. Eso no te va a capacitar, eso no te va a empadorar, Te tiene que mandar peso. Prueba, dificultad, quebranto, sollozo. Si no, ¿cómo te vas a empoderar? Si no, nunca te van a salir músculos espirituales. Nunca esperes eso. Amén. Entonces, si tú me hablas, pastor, ore por mí porque me están persiguiendo los chamucos. Que te correten. Que te correten. Pastores que ya se me están apareciendo. Que te pican las serpientes y los escorpiones. Biblia, pura Biblia. El pueblo de Israel en el desierto. ¿No les mandó Dios serpientes abrasadoras? Para que los mordieran. Qué malvado Dios tenemos. ¿Cómo permitió a su pueblo amado, a su pueblo santo, y les manda serpientes abrasadoras? ¿Y acaso Dios movió su mano para decir: No me los toquen? Porque Dios tenía que. Empoderar a ese pueblo. ¿Sabes cómo vamos a orar ahorita? Bueno, este es entre Dios y yo, Padre, tú vas como que no oyes. Esta es una oración pastoral de los últimos tiempos. Mándale serpientes y escorpiones, Señor, y mucho chamuco que los persiga, que de veras sientan que ya no pueden, Señor, porque si no de otra manera no se van a empoderar y no lo van a creer. Están en una vida muy cómoda, nada más están durmiendo y se están quejando de todo y de todo se molestan, de todo se... Padre, ten misericordia, mándaselos. No me crees. Veo que me sigues sin creer. ¿No le mandó Dios a Job? ¿A Satanás? ¿Te acuerdas de Job? Llega, está el trono de Dios, llega Satanás, llegan los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿y de dónde vienes? Satanás dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué crees que le dice Dios? Ya viste a mi hijo Job, ningún varón como él, esforzado, valiente, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Satanás ni en cuenta de Job, ni en cuenta, pero Dios mismo le dijo: Ya lo viste, y que lo ve Satanás, y dice, hijo ah él te ama por lo que le das, quítale todo y vas a ver. Te lo entrego. Nada más no me lo mates. Y le mandó sarna maligna de la cabeza a los pies. ¿Cómo me gustaría escuchar en los cielos esta frase? ¿Ya vistes a mis hijos de Yobel? Llega un ángel mensajero con Dios y Dios le dice al ángel: Ya vistes a mis hijos de Jobel, cuáles esos de Yovel, uy, pero ni ruido hacen, sí, verdad, como que están dormiditos, apagaditos. Pero ya los viste. Y a esos que siguen a ese loco que está predicando que se llama Javier Soria, y yo no sé por qué carambas lo escuchan y lo oyen. Si se alucina bien barato. ¿Por qué veniste? Por una bendición. En los cielos están diciendo: ¿Ya vieron a esos mis hijos de Yobel? Mira, termino con esto. Termino con esto. Yo no sé si para tu buena o mala suerte, pero estás en la iglesia de Jobel. ¿Jobel qué es? Cuerno de carnero. Ahí tienes un posterzote. Dios a cada pueblo, a cada iglesia, les da una identidad una imagen. Hoy con plena intención alevosía y ventaja puse eso que estás viendo en pantalla, porque los de Jovel se supone que deben de ser qué cuernos de carnero. Eso es lo que se supone que deben de ser. Nada más que para que se forme el cuerno te lo he dicho veinte veces, hay que sacarles el qué. El tuétano. ¿Y cómo se saca el tuétano? Pues nomás lo metes en agua hirviendo, una hora cuando menos. Que la hora hirviendo se pueden traducir 20 años de prueba y fatiga, 10 años de dificultades, un año de enfermedad, no lo sé. Pero es para qué. Pues salga lo apestoso. Amén. Amén. Esa es la imagen y la identidad de esta iglesia. ¿Cuántos quieren? Padre, ten misericordia de este pueblo. Necesitamos más chamucos. Los que has mandado. No los despiertan. Por más que les jalan las patrullas y les rugen, no hacen caso, Señor. Pueden más sus ronquidos que el miedo a los demonios. Esto es entre Dios y yo, no, no. Esto, tú no tienes nada que ver con esto. Yo estoy aquí orando con Dios. Serpientes abrazadoras, escorpiones, chamucos, leviatanes, belcebús, ¿Cuántos quieren? ¿Cómo te vas a volver un enemigo de tus enemigos? ¿Cómo te vas a volver un destructor del que te destruye? ¿Cómo te vas a volver un empoderado del que tiene poder sobre de ti? No hay otra. Enfrentándolo. Ya esas oracioncitas, señora, aparta de mí. Nos tiene que caer la gloria de Dios, la majestuosa gloria de Dios, el peso de Dios tiene que caer en esta iglesia. Tiene que caer la majestuosa gloria de Dios y cuando cae la majestuosa gloria de Dios dice, este es mi pueblo amado en el cual tengo complacencia. Ya te despertaste, ya te despertaste punta de pie. Ya es hora. ¿Cuántos tienen problemas? Chiquitos o grandotes. <laughs> ¿Cuántos tienen problemas? En serio, en serio, ya. <laughs> pues es lo que yo digo: tienes enfermedad, tienes escasez económica, tienes persecución de la familia, te has peleado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu... o enfrentas el problema o te dejas avasallar. Pero ya es tiempo que te despiertes. No te la puedes pasar llorando toda la vida. Si ya te dieron el golpe, si ya te dieron la traición, si ya te lastimaron y molestaron, pues ya es tiempo de que te levantes y vuélvete enemigo del enemigo y adversario de tus adversarios y destruyelos. Despierta. Ya no nos dejemos avasallar. Ya no nos dejemos amedrentar. Tienes la identidad de Dios. Tienes el señorío de Dios, tienes la imagen de Dios, tienes la unción de Dios, tienes la llenura de Dios. Nada más te falta qué? Poder. Pero para que se destape el pomo de las esencias, una sacudidita. Amén. ¿Cuántos quieren? ¿Tú sabes que Dios los junta en tribus? Unos son los de Rubén, otros son los de Gad, otros son los de Aser, y cada tribu tiene su distintivo. Pues los de Jobel deben tener su distintivo. Y yo creo que si tú estás aquí es porque, sin saberlo y sin haberte dado cuenta, eres cuerno de carnero, cuerno derribador, cuerno que derriba murallas. Cómo se cayeron las murallas. Cómo se cayeron las murallas. Vueltas un día, vuelta otro día, séptimo día siete vueltas. Al final trece vueltas, trece rebeldía. Hasta que se acabó la rebeldía, la desobediencia. Y qué hizo el pueblo, qué le dijo Dios? Grita. Pero, ¿qué es lo que rodeaba a esa ciudad? Lo único que se oía, siete trompetas de cuerno de carnero, siete lloveles. ¿Dónde están los que van a gritar hoy? ¿Dónde están los que van a gritar hoy? ¡De veras! ¡Pastor! No me hagas ser ridiculeces, a mí me da vergüenza. ¿Cómo voy a gritar? Bueno, pero si Dios le dijo al pueblo de Israel, grita y se caen las murallas. ¿Sabes por qué hizo eso? Tienes que vencer tu vergüenza, tienes que vencer tu timidez, tienes que vencer tu miedo. Atrévete, empodérate, tienes señorío, tienes autoridad, tienes imagen, tienes unción, tienes capacidad, tienes llenura. Lo tienes. ¿Cuántos vamos a gritar? ¡Muerte! ¡Yo voy a hacer tu muerte! ¡Yo voy a hacer tu muerte! ¡Yo voy a ser tu destructor! ¡Yo voy a ser tu enemigo! Eso lo entiende un pueblo despierto. Eso lo entiende un pueblo despierto. Amén, amén. Déjenme comprobar. Pasen al frente. Escucha, espera. Las piedras, los suplantadores y los favorecidos de Jehová. Es una invitación. No el que quiera venir. Aquí no hay obligación de nada. El que quiera. Pero a esos, Dios va a resplandecer su rostro. Y te vas a empoderar. Y vas a asumir el señorío y la autoridad de parte de Dios. Amén. Te vas a volver adversario de tus adversarios, enemigo de tus enemigos, muerte de la muerte, apoleón del apoleón. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en este momento? ¿Cuántos? ¡Bendito su nombre! ¡Santo! ¡Él es toda la gloria y toda honra! Oye, donde llega Jesucristo, ese pueblo se santifica. Hoy van a recibir algo que se llama autoridad y poder. Señorío de parte de Dios. Si has sido lastimado, si has sido ofendido, si te han humillado, si te han avergonzado, si te han lastimado. Hay un pueblo que ahorita te va a bendecir. Pero sobre todo hay un Dios del cielo que te va a bendecir. No es casualidad que hayas venido. Hay un porqué. Padre, yo te doy gracias. Bendecimos, Señor, a tus hijos que están aquí. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las carencias, en medio de las batallas. Hoy ellos se van a empoderar. Y, Señor, bendecimos a este pueblo, Señor, a estos hijos tuyos y en medio de esas derrotas vividas. Hoy se van a levantar en victoria y en triunfo. Y no porque queramos, Señor, animarlos nada más como algo emocional. Esto es real y verdadero. Dile al Señor, aquí estoy. Bendíceme, Padre. Bendíceme. Bendíceme, Dios. Aquí está mi vida. Aquí está todo mi ser. Ayúdame, cámbiame. Transfórmame a tu imagen, a tu semejanza. Recibo tu señorío, recibo tu autoridad, recibo, Señor, lo que tú hoy me quieres dar. Y toda prueba, Señor, habré de vencerla. Toda dificultad, todo miedo, temor, angustia. He pasado por desierto, Señor, y me han derribado, me han mordido, me han avergonzado. Pero hoy me levanto en poder y autoridad porque creo en tu palabra, creo en lo que tú dices, creo en tu bendición, Señor. Y tu palabra dice que el que cree, todo le es posible. Bendícelos y profetiza sobre ellos. Profetiza sobre ellos y diles, se van a levantar y se van a empoderar. Bendícelos. Ejerce el señorío. Ejerce la autoridad y los vas a bendecir en este momento. Oh Señor. Te damos gracias, Padre. Y levántalos. Sana su corazón. Salma su alma, Padre bendito. Las vergüenzas que les han hecho, los han lastimado, los han humillado, los han avergonzado, los han herido, Padre bendito. Se han burlado de ellos. Pero hoy, Señor, baja esa unción, hoy baja ese aceite, hoy baja sanidad para tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y es bendecido, Señor, cada uno de ellos, juntamente con los que bendicen atrás. Declara, declara la bendición. Decláralo. Decláralo. Tienes poder, tienes autoridad. Da la orden. Da la orden. Y todo demonio, todo espíritu inmundo, toda potestad, sale ya en el nombre de Jesús. Como escudo, tres son los valientes y con su espíritu venceremos siempre, somos como escudo. Tres son los valientes y con su espíritu venceremos siempre. A que huele, huele un guerrero, cuando viene de la batalla, a que huele un guerrero, cuando viene de la batalla, a que huele un guerrero. Si sí, con Dios pelea, ah, si sí, con Dios pelea, sí, esto sabe tiempo. a Gloria. Si sí, con Dios pelea, esto sabe a Gloria. 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 Esto sabe a... Huele a mi Victoria, huele a Victoria A la presencia de Jehová entra la tierra, a la presencia de los tecos, a la presencia de Jehová tembla la tierra, a la presencia de los lectores.